cuarto bloque de clase A y recién estuvimos hablando en el bloque anterior con Alejandro Galanti, el piloto cuatro veces ganador de la Rally del Chaco. Y estamos con el navegante, en este caso el copiloto. Y aquí en los salones de Toyotosi, en su propia casa, una empresa que siempre se ha distinguido en esta competencia tan dura, tan complicada, tan sufrida y que todo el mundo lo quiere ganar, el Rally del Chaco. Marcelo, me imagino que en un momento de alegría, de emoción, que seguramente no tiene límites. Sí, César, así es. Realmente ganar el Chaco es digamos, un grupo de sensaciones muy importante, ¿verdad? Mucha felicidad, también el sentido de haber hecho lo que se tenía que hacer, ¿verdad? Para ganar. Son meses de planificación, mucha gente involucrada para llegar al éxito en Transchaco Rally y bueno, mucha satisfacción. Marcelo, me imagino que es feliz también porque nosotros te vemos como la continuidad de un Naoyuki. Naoyuki cuando viene a Paraguay y quiere imponer la marca Toyota apuesta a la participación deportiva. Y decía, ganar el Rally del Chaco va a demostrar la dureza de Toyota. Apostó a eso y van 46 ediciones. Y Toyota consigue su triunfo número 20. Realmente increíble. Creo que es la más fiel demostración de que el producto que trajo Don Naoyuki está aprobado. Sí, esa era la idea, ¿verdad? Cuando comenzamos en los años 70 con la marca Toyota. La marca era muy poco conocida en el mercado. Aquí estaban las marcas europeas, principalmente algunas marcas americanas que eran más importantes. Bueno, no había forma, digamos. Me acuerdo, mi padre decía que se iba puerta en puerta buscando clientes y bueno, la gente no conocía la marca, no sabía lo que podía dar. Y él dijo, bueno, la mejor forma de demostrar que Toyota vale lo que es correr el Rally del Chaco, no solamente correr, sino que ganar y ganar la general. Marcelo, ¿qué le podemos decir a la gente, cliente de Toyota, que sabe que ustedes tienen aquí en los salones, en el showroom, este modelo Etios, que definitivamente ya demostró que está en un nivel? Mucha gente antes decía, yo compro Toyota porque viene de Japón. Yo compro Toyota porque después venía de otra zona que no era de Sudamérica, que no era Latinoamérica. Hoy en día la tecnología ya es un todo a nivel mundial. Me imagino que mucha gente ya hoy en día no va a despreciar eso de que un vehículo se fabricó en Brasil. Se fabrica con todo lo que se fabrica en Japón, en Argentina, se fabrica en Brasil. ¿Qué se le puede decir al cliente de Toyota? Bueno, realmente hace ya bastante años, ya se desmitificó, digamos, el concepto de que el producto Toyota tiene que venir de Japón. De hecho, hoy la mayor cantidad de fabricación está fuera de Japón. Y tampoco ningún auto es 100% de origen de un país. Se importan partes de todas partes del mundo. Hay partes europeas, hay partes japonesas, hay partes de Tailandia, hay partes, o sea, realmente está muy internacional. Y no solamente con Toyota, sino que todas las marcas del mundo. También, sí, los asientos de cuero, ¿verdad? Se fabrican acá en Paraguay, mano de obra paraguaya, se envían a Argentina y bueno, ahí se equipan las camionetas Hilux y la camioneta Fortuner, ¿verdad? Para toda la región. Y bueno, eso es el concepto, digamos. Bueno, Etios es un modelo fabricado en Brasil, ¿verdad? Y en la misma planta se fabrica también el Yaris, el nuevo Yaris. O sea, la plataforma es la misma y creo que los clientes están muy satisfechos, por ejemplo, con la Hilux fabricado Hilux, la Fortuner, claro, está fabricado en Argentina, el Corolla está fabricado en Brasil, inclusive se va a presentar, o sea, realmente se va a comenzar a fabricar el primer modelo híbrido Flex, ¿verdad? Del mundo, ¿verdad? Ya existe. Sí, en Toyota Brasil, o sea que
toda la tecnología en punta está instalada en la región. Entonces, y para todos los clientes también, o sea, nuestra inversión, digamos, en lo que es automovilismo, es también un poco dar la confianza a nuestros clientes, ¿verdad?, de lo que hacemos, ¿verdad? Que la marca es una marca que siempre ha demostrado confiabilidad, durabilidad, ¿verdad?, y por supuesto de la calidad, ¿verdad? Entonces, yo creo que son todos esos factores que nos hace que sigamos compitiendo. Y sobre todas las cosas, lo que queremos también es que hay que tratar de buscar una pasión en común, ¿verdad? No solamente entre los empleados de Toyota, ¿verdad?, sino que también los clientes y la gente fanática mismo de la marca, ¿verdad? Entonces, tener ese espíritu toyotero, como le decimos nosotros, ¿verdad?, es una de las de los pilares de nuestra empresa. Marcelo, a disfrutar de este triunfo. Quedan 365 días. Me imagino que ya está planificando lo que se viene el año que viene, porque termina un Rally del Chaco y ya pensamos en el siguiente. Y hay un eslogan de Toyota que a mí se me quedó grabado, que es un eslogan espectacular, que no creo que tenga otra comparación. Nosotros competimos, ustedes ganan. Así que es un eslogan que está en el ojo, es una demostración más de que también Toyotosi hace lo propio aquí en Paraguay. Así que a disfrutar de este triunfo, Marcelo. Muchas felicidades para todo el equipo y para toda la gente de Toyota. Así estuvimos con el navegante del Rally del Chaco, Marcelo Toyotosi, y seguramente va a planificar ahora lo que se viene en el 2020.